Este taller se crea en 1882. José Ramírez I, que empieza en el taller de Francisco González de la Escuela de Madrid, en 1870, se independiza en 1882 y crea el taller de Ramírez. Y desde entonces pues hemos seguido hasta la quinta generación, que somos José Enrique y yo. Y bueno, pues solamente destacar que el primero fue José Ramírez I, que le debemos las bases de la actual guitarra flamenca. Él creó la guitarra de tablao, que luego cogió su hermano Manuel y la transformó en lo que conocemos ahora como guitarra flamenca. Luego vino José Ramírez II. José Ramírez II, que bueno, tuvo suficiente con mantener el taller abierto porque le tocó la guerra civil, la posguerra y con épocas muy complejas, tanto para conseguir materiales como pues, evidentemente pues, para vender. Después vino su hijo, José Ramírez III, que es una persona que bueno, desarrolló muchísimo la guitarra contemporánea, utilizó barnices que hasta entonces no se habían usado, diseñó la guitarra desde cero y hay muchísimas innovaciones que a día de hoy siguen estando en las guitarras españolas, que son pues, desde la vara de ébano en el mango, barnices sintéticos, el cedro en la tapa. Entonces, bueno, estos son una de las cosas que más se le conoce. Y luego vienen nuestro padre José Ramírez IV y nuestra tía Amalia Ramírez, que son la cuarta generación. Nuestro padre hizo la guitarra de nuestro abuelo más cómoda y luego también creó el modelo especial. También hizo lo que son las líneas de estudio, tanto la línea E como la línea R, que fueron una revolución en aquel momento porque empezamos a trabajar con fábricas españolas con nuestros diseños, que luego venían al taller y nosotros las ajustábamos, aunque seguíamos con nuestra parte artesanal, que es la que nos da nombre. Y Amalia Ramírez aportó el modelo auditorio, que es un modelo que lleva Nomex para tener una mayor proyección y la desarrolló con el guitarrista Manuel Babiloni, que también es muy conocido en Japón y muy apreciado en Japón. Somos un taller pues, que son muchas generaciones. Al final, bueno, pues siempre a veces nos preguntan, parecéis reyes, ¿no? Por lo de José Ramírez I y III. Al final es que todos se llaman igual, entonces es una manera de ordenarlos, ¿no? Y es un taller pues, familiar, que siempre ha hecho las cosas artesanas y siempre ha habido pues, ese ambiente de gremio y de sistema y de aprendizaje como se hacía antiguamente, ¿no? No se ha modificado, aunque haya innovaciones a lo largo del tiempo, el sistema de trabajo no se ha cambiado desde que se inauguró. Y bueno, como anécdotas, pues evidentemente con tantos años podemos contar un montón, ¿no? Pero hay una que es muy famosa, que fue bueno, pues en el taller de Manuel Ramírez, estaba con un profesor de conservatorio y bueno, pues estaban hablando esa tarde y vino un joven a pedir una guitarra para que se la alquilasen para tocar. A nuestro tío tatarabuelo, Manuel, le hizo tanta gracia porque no era usual alquilar guitarras entonces. Le dejó una guitarra para seguirle un poco esa broma, ¿no? Cuando le escucharon tocar, le pareció tan impresionante cómo tocaba que al final le regaló la guitarra y le dijo que se la pagase tocándola por el mundo, ¿no? Al final este guitarrista era Andrés Segovia y esa guitarra ahora mismo está en el Metropolitan de Nueva York, expuesta. Entonces esa es la anécdota quizá que más se conozca de nuestra familia. Y luego, pues bueno, pequeñas anécdotas como en la tienda, venir a última hora un grupo de músicos, por favor no nos cerréis la tienda, y estar tocando con la gente que estábamos en la tienda y al final de la tarde decir tomar entradas para nuestro concierto y era súper tram, ¿no? Son anécdotas de estas que unas te esperas, otras no, a veces te avisan, a veces no, entonces, y como muchas veces igual no les pones cara, pues te encuentras con situaciones muy particulares, ¿no? Pues nosotros el año que viene vamos a hacer 140 años de historia y para ello, como no, vamos a crear nuevos modelos, sobre todo modelos artesanales. Uno se va a llamar Legado, que es el legado que nos deja Amalia Ramírez. Es un diseño exclusivo de ella, también muy limitado. Y luego también vamos a hacer una reproducción de la guitarra de Segovia, la primera que tuvo cedro en tapa.
y que revolucionó el mundo de la guitarra. Y también vamos a crear una guitarra sencilla, que es la guitarra hecha a mano más económica que tenemos, con un diseño más llamativo y muy especial para esta celebración. Vamos a seguir continuando investigando y pensando en nuestros guitarristas y en lo que ellos, y escuchándoles, intentando descubrir un poco qué es lo que buscan.